declaran esta mañana delante de Dios y de esta comunidad que proceden libres al matrimonio. Ahora, contundentes y los profetas que nos oyen todos. Prometen guardarse fidelidad y permanecer unidos hasta que la muerte nos separe. Prometen cumplir los deberes familiares como corresponde a esposos cristianos. Entonces yo los felicito. En nombre de toda la comunidad presente, los invito a contraer matrimonio ante la Santa Iglesia, representada por todos los que estamos aquí unidos. Desde la mano derecha, de salud y de alianza, para manifestar públicamente que Dios es de los que quiere siempre y lean su juramento delante de Dios. Confirmo su juramento, ustedes contestarán amén, que significa que están de acuerdo. Y yo, de parte de Dios Todopoderoso, de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo y de la Santa Madre Iglesia, reconozco y confirmo este matrimonio que han celebrado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por este amén, los declaro públicamente marido y mujer, esposos cristianos, para siempre, amor eterno. Un aplauso para ellos. También la esposa Liliana le ofrece el anillo al esposo, significa que se consagra para él, solo para él, para siempre. Thank you.
conmemoración. Señor mío y Dios mío, y quiero que el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección.